Estamos ya en el cuarto día de este Consejo Europeo tan importante para dar una respuesta a la pandemia del COVID. Y a mí me gustaría, en primer lugar, trasladar que son muchos días, porque efectivamente es un paso muy importante el que está llamado a dar el Consejo Europeo, la Unión Europea, para dar una respuesta de envergadura a la altura del desafío gigantesco que tenemos por delante durante los próximos años como sociedad y también como proyecto común. Y a partir de ahí animar a todos los líderes políticos del Consejo a que podamos lograr en el día de hoy un acuerdo que sin duda alguna va a sentar muy bien entre nuestros conciudadanos y también va a sentar bien al sector productivo y a los mercados financieros. También decir que durante estos días España ha mantenido una posición constructiva con un objetivo claro, que era el tratar de llegar a un acuerdo y hacerlo además con una serie de activos, de atributos que me parecen importantes a la hora de poder llegar a ese acuerdo necesario para Europa y también para mi país, para España. En primer lugar, haciendo un ejercicio de diálogo, de escucha, antes y después del Consejo, hablando con todos los líderes políticos, hablando también, sobre todo con aquellos países más menos receptivos, vamos a decirlo así, a la posición de la Comisión o la propuesta de la Comisión de las Transferencias que defiende España. Por tanto, una posición de escucha, de diálogo, activo y permanente con todas las líderes políticos, con todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra perspectiva de cómo tiene que ser la respuesta por parte de la Unión Europea al desafío que tenemos por delante. Por tanto, diálogo, escucha activa. En segundo lugar, empatía. Conocer y ponerse en la piel del otro, pero también, lógicamente, que los otros conozcan cuáles son las razones que tiene el Gobierno de España para defender una propuesta de envergadura como la que está poniendo encima de la mesa la Comisión y que está siendo objeto de diálogo y de negociación por parte de los Estados miembros. Diálogo, empatía. Voy a decirlo así, determinación también, en el sentido de que es claro que necesitamos ese acuerdo, esperemos en las próximas horas, y finalmente compromiso, responsabilidad, en el sentido de que es importante que seamos todos conscientes de que hay una ciudadanía europea preocupada por la evolución de la pandemia, una crisis que todavía no ha sido resuelta completamente y en consecuencia tenemos que dar una respuesta que dé certezas, que dé certidumbre, tranquilidad, sosiego, serenidad tanto a las empresas, a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía para poder afrontar con todas las garantías esta pandemia. Por eso, repito, la propuesta y la actitud del Gobierno de España ha sido la de diálogo, la de empatía, la de responsabilidad y la de determinación a la hora de poder llegar a esta negociación con un claro objetivo de llegar al acuerdo. Gracias.